Hola en casa, muy buenos días, les saluda Víctor. Hoy nos acompaña Anita, Teresita y Mario. Hoy vamos a hacer un ejercicio para todos en casa, ¿ya? Marcho, izquierda, eso. Muy bien, vamos a hacer un calentamiento y después hacemos los ejercicios en casa, ¿ya? Algo suave. Preparo. Vamos, chicas. 5, 6, 7, estiro. Acá. Eso. Muy bien, chicas. Suavito. 8 más. Eso, con fuerza, chicas. Igual en casa nos acompaña. Arriba. Eso. 5, 6. Vamos a hacer un poco de estiramiento. Eso. Eso. 5, 6. Doble, doble. Eso. Muy bien. 5, 6, 7. Arriba. Eso. Eso, muy bien. Algo fácil en casa que lo pueden hacer, chicas, ¿no? Eso. 5, 6, 7. Ahora acá. Eso. Suavito. Eso. 8 más. Última. 5, 6, 7. Aquí. Eso. Suavito. Eso. Aquí. Suavito. Eso. Eso. Muy bien. Acá. Eso. Eso. Ejercicio básico que lo puedo hacer en casa. No necesita, solo necesita mucha energía y fuerza. Acá. Eso. Muy bien, chicas. Marcho. Muy bien, chicas. Hoy día vamos a hacer unos ejercicios. A ver, Mari, Teresita, vamos, chicas, a sus puestos. Mari nos va a enseñar una rutina de piernas. Muy bien, Mari. A ver, Mari. Mari primero va a enseñar una rutina de piernas. Muy bien. Lo que está haciendo Mari es un ejercicio de sentadillas. Que trabaja cuádriceps, glúteos. Lo puedo hacer en casa con dos pesas pequeñitas. ¿Sí? Ahora Teresita nos va a hacer. Muy bien. Teresita nos va a enseñar una rutina de brazos. A ver, Teresita. Suave. Eso. Muy bien. ¿Cuántas repeticiones podemos hacer? 4, sí, 4 o 5 repeticiones de 12 que puede hacer en casa tranquilamente. Mari, otro ejercicio. Anita, vamos a ver, Anita, un ejercicio de abdominales para que pueda hacer en casa. Vamos. Eso. Necesitamos una colchoneta y un palito para poder subir abdomen, ¿sí? Son ejercicios básicos que lo podemos hacer en casa, ¿sí? Muy bien, Teresita, vamos, siga. Mari está haciendo un ejercicio para glúteos y Teresita está haciendo un ejercicio para la espalda, ¿sí? Hombros, espalda. Eso, muy bien. Todos esos ejercicios los puedo hacer en casa con repeticiones de 4 series, ¿sí? Para no complicarlo mucho, puede ir avanzando poco a poco. Después puedo hacer 5 series, después 6 series, ¿sí? Anita nos va a hacer otro ejercicio, ¿sí? Anita está haciendo un ejercicio de abdomen bajo. ¿Sí? Que lo puedo hacer en su casa tranquilamente. ¿Sí? Recuerden que cuando van a entrenar abdomen, lo ideal es hacer repeticiones seguidas de 6 series máximo de tiempo de pausa de 10 segundos y puede continuar. El secreto del abdomen es trabajarlo inhalando y exhalando para que trabaje el abdomen al 100%, como está haciendo Anita en este caso. ¿Sí? Eso. Muy bien, Anita va a hacer ahora. ¿Qué va a hacer Anita? Cintura, Anita. Muy bien. Vamos, Anita. Eso, un ejercicio de cintura. A ver. Un ejercicio de bíceps. Chicas, un ejercicio de bíceps. Vamos. De bíceps. Sí. Eso. De bíceps. Entonces, aquí vamos a hacer de dos formas. El primero va a ser doble y Mari va a ser alternado. Eso, ¿sí? Ejercicios de bíceps que lo puedo hacer en casa. Eso. ¿Sí?
Anita va a hacer otra rutina de cintura. Eso. Recuerden que es muy importante la técnica. Aquí, semiflexionada la pierna y la espalda recta. Sí, lo puedo hacer igual, repeticiones de 15 a 20. Aquí. Eso. Muy bien. Muy bien. Mari está haciendo un ejercicio de glúteos. ¿Ya? Otra vez, por favor. Para que en casa dice que la vecina no ha visto. Justo se fue a ver, a hacer un comprado, pero ahorita regresa. Eso. ¿Sí? Eso. Teresita está haciendo un ejercicio de bíceps. Eso. Muy bien. Otro ejercicio. Muy bien, Anita. Ha venido inspirada, Anita, hoy día. Excelente, chicas. Quiero mandar también un saludo en el gimnasio a todas nuestras amigas que nos ven de AeroStep y un fuerte aplauso para todos ustedes, ¿sí? Motivadísima, motivadísima. Muchas gracias, chicas. Víctor Cabrera con nosotros. Siempre Víctor nos da mucho gusto. Diferentes variaciones de ejercicio. Y en esta oportunidad nos has traído ejercicios multiedad. Podemos hacerlo a cualquier edad, no importa. Exacto, sí. La idea de esta es para las amas de casa, uh-huh, que no pueden ir de pronto al gimnasio, de pronto están con mucho, mucho trabajo en casa, que sabemos que es una labor muy dura. Fuerte. Tenemos estos ejercicios que pueden hacerlo en casa, cuestión de unos 20, 30 minutos. Sumamente importante el hecho de calentar primero, porque sí, comenzamos con aeróbicos, ahí me tuviste haciendo aeróbicos a los tiempos, ¿ah? Sí, y comencemos con una música suavita para que puedan calentar en casa. ¿Qué pasaría si es que la señora dice, no, me quiero saltar la parte del calentamiento, me voy directo a hacer los abdominales o las pesas? Bueno, lo primero que vamos a causar, la lesión no es ese rato, la lesión usted la acumula, la lesión cuando una persona se lesiona dice, es que solo me agaché y me lesioné, no, la lesión va acumulando, la lesión viene ya cuando ya el cuerpo ya nada más, ahí existe la lesión, pero es muy importante el calentamiento, el estiramiento, antes y después. Bueno, aquí por cuestiones de tiempo las chicas ya estuvieron calientes, ya hicieron su estiramiento, pero es muy importante el estiramiento y el calentamiento previo y después también. Y la hidratación también es muy importante. Sumamente importante también. ¿Qué cantidad de peso estaban levantando las chicas? Porque yo creo que estas mancuernas son bastante, permíteme, 2.5 kilos. Ah, no. 2.5. Bueno, 2.5. Bueno, le cuento que las chicas que están, ellas alzan las más. Las tuyas son más pesadas. Tú alzas más. Es que venga, es que yo estaba viéndole, venga Mari acá. Yo quiero mostrarles este bíceps de Mari porque a mí me impresionó. Mire esto. Es algo impresionante, en verdad fuerte, mujer valiosa, mujer valiente, impresionada. Gracias. Con Mari. Porque podemos ver el efecto del ejercicio en tu cuerpo. ¿Ah? Sí. ¿Cuánto tiempo le tienes a Mari haciendo el ejercicio? Mari está con nosotros ocho meses, un año más o menos. Un año, oiga, sí. ¿Sabe qué? Depende de nosotros el hacer ejercicio, así Víctor. Es. Muchas veces. Es muy importante el entrenamiento y que sea muy frecuente el entrenamiento. Y también es obvio que necesita el cuerpo descansar, pero uh-huh, hay personas que no se dedican al 100%. Mari es una de las alumnas que está muy. Muy frecuente. ¿Cuántas veces a la semana hace Mari? Bueno, Mari está de lunes a viernes. De lunes a viernes. Sí. En ocho meses, un año, usted puede ver los efectos, porque a Mari se la ve completamente tonificada. Señoras, ustedes están por el mejor camino también. Creo Anita que es nuevita. Anita tiene un mes, creo. Está en el proceso. Perfecto. Teresita también es muy fuerte. Bueno, Teresita se lesionó, también. Pero ya está regresando. Estamos como, trabajando. Sí. Mira, entonces, importante el poder trabajar. Siempre mezclado aeróbicos con estiramientos como los que vimos para cintura y para fortalecimiento de abdominal. Con ejercicios de cardio y también. Y pesas también. Sí, y pesas, claro. Sumamente necesario. Muy importante. ¿Cómo la alimentación yo pudiera también ir cambiando, Víctor? ¿Cuántos días de aeróbicos, cuántos días de pesas? ¿Cómo harías un plan de ejercicio para una ama de casa regular como yo? Bueno, se le recomienda, a ver, un día pueda entrenar aeróbicos. Anote. Otro día puede hacer pesas, otro día puede salir a caminar. Recuerden que hay una parte muy importante que las personas que no se informan mucho. Cuando salen a correr, las personas que ya están en un alto rendimiento pueden salir a correr. Pero las personas que están recién queriendo comenzar a entrenar, tienen que salir a caminar. No tienen que salir a correr. No podemos, y además, nos lesionamos. Sí, se van a lesionar. Tienen que salir con zapatos adecuados, en el piso adecuado, porque tampoco no pueden salir a correr por el tema de que se van a lesionar. O sea, yo veo mucha gente que está corriendo, pero ese no es un plan de entrenamiento. Un plan de entrenamiento tiene que ser bien asesorado,
con las personas que les puedan ayudar. Así es, que en Scorpion Gym pueden encontrar. En este caso, ¿dónde te encontramos? En el Paseo de los Cañares y Abril Mosquera Esquina. ¿Ya? ¿Y tu teléfono o redes sociales? Bueno, nos encuentran en redes sociales como AeroStep en Facebook, Twitter e Instagram. Ya sabemos, sabe que ejercitarse parte de la terapia, parte de nuestro bienestar, pero con buena, buena guía. Así es que, Víctor, muchísimas gracias. Señoras, un aplauso a ustedes. Y nosotros vamos a dar paso a nuestra querida Cari, que ya de estar también ella motivada como todos aquí estamos. Ahí. ¿Sabe a qué me encantó a mí? La música también. Sí, porque uno se motiva con esa buena música, ¿no? Que son unos, generalmente es un remix para poder hacer ejercicio también. Con eso usted se motiva. De todas maneras, si no puede ir al gimnasio, lo hace en casita. Bien, tenemos una canción que es la típica de karaoke, esa de Selena Quintanilla. ¿Usted la ha escuchado? Esa...